Cambiamos de tema ahora, estamos en comunicación con el joven Franco Cabral, es de aquí de nuestra ciudad, tiene 22 años, y él dio a conocer en redes sociales un hecho muy desafortunado que le tocó vivir en las primeras horas del domingo, cuando fue detenido por personal policial en nuestra ciudad. Entendemos que esto fue en la zona del parque. El fin de semana hubo mucha presencia policial, sobre todo en la zona del parque, de efectivos de la comisaría de Pigüe y efectivos que entendemos procedieron de Bahía Blanca. Y en este caso, a Franco se lo llevaron detenido, le hicieron una contravención por ebriedad y desorden, y la verdad es que, por lo que pudimos ver en redes sociales, el testimonio que ha brindado, parece bastante injusto lo que le aconteció. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, contanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue en las primeras horas de este domingo. Sí, alrededor de 3:30, 4 de la mañana creo que era. Uh-huh. Había ido con mi primo a Toscana, uh-huh, fuimos a tomar algo. A la salida fui para casa porque tenía frío, fuimos a buscar una campera y fuimos a dar una vuelta. Cruzamos a unas amigas que nos pidieron que las llevemos, y cuando vamos a llevarla para el arsenal, nos paran unos patrulleros ahí en la entrada del parque, frenamos todo, les piden los papeles y eso, y mi prima se había olvidado el seguro. Uh-huh. Le dice si no puede ir a llamar a alguien para que le busque el seguro, eso, los policías dicen que no, entonces le hacen una multa. Cuando le hacen la multa, no sé qué, cuántas cosas le pusieron la multa, entonces no querían firmar la multa. Uh-huh. Entonces los policías ahí ya como medio, ya desde el principio que no estaban, no venían a las buenas. Y entonces mi primo se enoja y golpea el auto de él, entonces se le tiran encima 3 o 4 policías, y ya cuando se le tiran encima, mi primo como gritándole, ya le empieza a decir que ya estaba calmado, no sé qué, que le estaban haciendo mal. Entonces me acerco como para decirle a las policías, porque yo escuchaba que los policías le decían que se quede quieto, le quebraron las piernas y no sé cuántas cosas más. Entonces me acerco como para hablar con una policía que estaba ahí y me dice que me aleje. Entonces le pregunto, le digo que se calmen, que no era necesaria tanta agresión, todo eso. Como no me dan ni bola, agarro, saco el teléfono y le pregunto a la chica 2 veces, le pregunté si podía firmar. Como el teléfono era nuevo, no sabía cómo firmar, entonces me pongo a sacar fotos. Uh-huh. Cuando saco el teléfono, se me tiran los policías a mí encima, no sé qué, ¿te gusta firmar? Me tiraron contra el auto, me esposaron, le pregunto por qué era que me estaban esposando, no sé qué. Lo que me dice uno de los policías es que estoy interviniendo en una detención, no sé qué, bueno, dejo que me esposen, agarro y le digo, ¿quieren que borre la foto? Me ofrezco yo a borrar la foto, sí, dale, borrame. Borro la foto al frente de ellos, me llevan, digo, bueno, me soltarán enseguida. Estuvieron 12 horas en la comisaría. Franco, hasta acá, ¿tu primo nunca se resistió? Vos decís, golpeó el auto, golpeó no, su propio auto. Fue eso nomás, el golpe al auto de él. Como bronca, digamos, por la situación que le estaba pasando. Claro, uh-huh, porque él al otro día tenía que ir a buscar el hijo y necesitaba el auto y eso. Bueno, yo ahí salgo, me llamó un remis, porque digo, bueno, porque le dijeron que le iban a secuestrar el auto, me llamo el remis. Cuando me llamo el remis pasa esto, que me acerco a la policía y me arrestan a mí también. El origen por ahí de el enojo de los policías hacia tu primo que conducía el auto es porque él se niega a firmar la infracción, algo que tiene todo el derecho a hacer, ¿no? Uno puede... Pasa que la infracción, yo cuando hablo con mi primo, le habían puesto no sé qué cuántas multas de no sé qué cuántas cosas, entonces... Él lo único que le faltaba era el comprobante del seguro. Sí. Uh-huh. Y en tu caso, vos querés, cuando ves que tu primo la está pasando mal y que grita y que se siente mal, vos le preguntás a una efectivo mujer si vos, sí, podías filmar, y todo no, el problema con vos es porque vos sacaste el celular e intentaste filmar lo que estaban haciendo. Claro, como no me da ni bola la policía y porque le estaban haciendo mal, yo escuchaba que mi primo gritaba, por eso era. Franco, ¿y en algún momento vos, porque ahí en la infracción que vos decís que te hacen es por intervenir o... No, nada, así como... ¿En algún momento interveniste en la detención? Fue exactamente como pasó, no hice nada eso en ningún momento, uh-huh, ni siquiera levanté la voz ni nada. Uh-huh. Bueno, hay que aclarar también que los operativos policiales, tiene todo el derecho de los ciudadanos a filmarlos, ¿eh? Lo que estaba haciendo Franco de filmar o registrar un operativo no es ninguna ilegalidad.
Al contrario, es una forma de protegerse. Y luego te llevan a la comisaría, a vos, por esa razón. ¿Te explicaron por qué o qué te dijeron? No, nunca me dijeron, porque entonces cuando llegué le digo que yo iba a contribuir, que después cuando salga, que si podía hacer una pregunta, nomás que la pregunta era porque me habían detenido. Uh-huh. Me hacen firmar no sé cuántas cosas y cuando miro por qué me habían detenido, eran, no sé, me habían puesto que yo había hecho como pelear a la policía, no sé qué cuántas cosas más, entonces me niego a firmar. Uh-huh. Y me dicen, no, que esto no tiene nada que ver, que por más que firme y eso, que yo no estaba como queriendo decir que pasó eso, entonces yo ya me quería ir, firmé y ahí me soltaron. Y estuviste hasta las 2 de la tarde en la comisaría. Sí. Te llevaron al hospital, te sacaron sangre, ¿qué hicieron con vos durante todo ese tiempo? Prueba de orina, de sangre y todo eso. ¿Mm? También te sacaron fotografías. Yo estoy viendo que desde hace un tiempo le sacan fotografías y desnudan a la persona. ¿Vos te pasó esto también? 3 veces me sacaron fotos. ¿Tres veces? Los datos también me los pidieron no sé cuántas veces también. ¿Y te desnudaron para sacarte fotos? Sí, en calzoncilla me dejaron. Uh-huh. O sea, me desnudaron, pero las fotos sí en calzoncilla. ¿Y qué? Y mientras tanto, ¿estabas en el calabozo? ¿En qué lugar vos todo ese tiempo? Junto con todos los demás presos que habían preso ahí por robo y hurto, otro por sospecha de violación a menores o algo así, no sé. ¿Vos estabas en el calabozo todo ese tiempo hasta las 2 de la tarde? Sí. Uh-huh. Y bueno, por lo que vemos aquí, a vos te hicieron firmar que estás notificado de que te acusan de ebriedad, desorden y atentado a la autoridad. Te hicieron firmar esto, te liberaron y te dijeron que tenés que volver a hacer un descargo el 23 de diciembre, ¿no? Correcto. Uh-huh. ¿Y qué sensación tenés vos? ¿Podés entender por qué te llevaron? Porque la verdad que parece muy loco. Lo primero es impotencia, porque yo no pude hacer nada en ningún momento. No pedí explicación, nadie me decía nada. Pasa también que yo entiendo un poco a la policía, porque los de acá de Pigüé eran un poco más tranquilos. Creo yo, porque no los conocía y por el uniforme que tenían, que los que se nos abalanzaron enseguida eran policías de Bahía. Uh-huh. Creo entender yo. Sí. Uh-huh. O sea, vos suponés que los policías que actuaron así con tu primo y contigo no eran de acá, vos nunca los habías visto. Y yo quiero suponer, pues yo había dos que conocía que son de acá de Pihué que estaban un poco más calmados, trataba de hablarle y yo por lo menos me contestaban. Uh-huh. ¿Y qué sensación tenés ahora? Porque por lo que nos contaban cuando tomamos conocimiento de tu caso, vos jamás tuviste ningún tipo de inconveniente, nunca entraste a la comisaría. No, la primera vez, yo y mi primo también, nunca tuvimos ningún problema con la policía. Uh-huh. Esta es la primera vez que me pasa. Y ahora, claro, ahora te queda este antecedente porque según la contravención figura como que vos, no sé, quisiste pegarle a un policía o alguna cosa de estas, ¿no? Claro, sí, no. Lo que más me preocupa es lo que me va a quedar ahora en la historia a mí, porque yo no hice nada, es más, hasta contribuí con todas las cosas, en ningún momento me negué a hacer nada, salvo a firmar eso, que lo terminé firmando. Uh-huh. Claro, porque si no también me imagino que verías que hasta que no firmabas eso no te ibas. Por eso, yo ya estaba ahí hacía 10 horas, me quería ir. Que eso en realidad no corresponde, ¿no? Porque vos podés negarte a firmarlo, porque si no es la contravención que vos hiciste, tranquilamente puedes negarte y cumplidas todos los requisitos, te tienen que dar la libertad. Vos tenías los elementos que, porque digo, tampoco corresponde haberte demorado para identificarte. ¿Vos tenías documentos, tenías algo que te identificara encima? Todas las cosas tenía yo encima. ¿Tenías documentos, tenía todo? O sea, vos no es que no tenías nada para identificarte. No, tenía todo yo. Uh-huh. O sea, todo el inconveniente se da porque no portaba, no era que no lo tenía, sino que no lo portaba el seguro del auto tu primo. Claro. Uh-huh. Y se ofreció ir a buscarlo a su domicilio, tu primo, y le negaron la posibilidad de esa. Sí, ni siquiera ir a buscarlo a él, sino que se lo traiga. Pero uh-huh. No. Bueno. Se ve que se querían ir rápido los policías. Uh-huh. Lamentamos mucho lo que te aconteció, Franco. Bueno, seguramente ahora tendrás que buscar la manera de algún asesoramiento legal como para poder, esto que nos estás contando, que quede asentado cuando vayas a hacer el descargo, para que no te quede el antecedente. Porque si no, bueno, quedará este antecedente como que cometiste algún tipo de infracción, ¿no? Sí, que nunca hice. Pues si vos me decís, bueno, capaz que se me fue un poco la mano o algo, pero nada. Uh-huh.
Sí, no, bueno, incluso si todo el problema era supuestamente que habías utilizado el celular, vos ahí mismo delante de los policías borraste lo que habías, las fotos que habías sacado. Más, yo me ofrecí a borrarlo y al frente de eso. Bueno, te agradecemos mucho por dar el testimonio, por la valentía, porque no es fácil dar a conocer esto. Nosotros tomamos conocimiento cuando vos mismo lo publicaste. Bueno, y ojalá que esto se corrija, que se haga justicia en ese sentido, que no te quede este antecedente y que, bueno, la policía cambie las formas, ¿no? Porque uno entiende que tienen que controlar y pedir la documentación y demás, pero claramente esta no es la manera, ¿no? Sí, eso yo mismo lo entiendo. Más traté de ponerme en el lugar de ellos todo, pero... Sí, no parece del todo justo estar tantas horas por esta situación que no tiene nada que ver. Te agradecemos muchísimo por el testimonio, por la valentía de darlo a conocer, Franco. Ha sido no, muy amable. A ustedes. Gracias, bueno, es muy amable. Bueno, dialogamos con Franco Ezequiel Cabral, 22 años, un chico aquí de Pigüé, que da cuenta de esta situación. Dice...